Entrar en el monasterio de San Miguel de los Reyes es una invitación al silencio y a la reflexión. Es cerrar los ojos. La realidad está dentro de nosotros. Estos estudiantes de Ciencias Humanas participan en un taller de poesía sobre Miguel Hernández. El año pasado, 50.000 personas visitaron este edificio que hoy alberga la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu y la Academia Valenciana de la Lengua, pero que a lo largo de los siglos ha sido residencia de nobles, cárcel para presos políticos, colegio, almacén. El origen del edificio es el monasterio fundado en 1546 por los virreyes de Valencia, Germana de Foix y Fernando de Aragón. Y aún antes hubo otro monasterio, donde estamos ahora, que era un monasterio del siglo XIV, cisterciense. Y aún antes, una alquería islámica del siglo XI. Y aún antes, la Vía Augusta pasaba por aquí, en época romana. El mismo silencio que reina en los claustros lo encontramos en las salas de estudio de la biblioteca y en las celdas que en su día acogieron a los presos políticos y que hoy guardan más de 1 millón de documentos de autores valencianos y obras relacionadas con nuestra cultura. Dispone de unos fondos históricos que nos han llegado sobre todo por donaciones, y aunque también se hacen compras de libros históricos que tengan un valor cultural relacionado con la comunidad valenciana. Aquí encontramos auténticas joyas como la Biblioteca Cervantina, los primeros libros valencianos impresos en el siglo XV, manuscritos, incunables. Estos son los sermones de San Vicente y la característica importante es la letra iluminada. Como es un incunable, se dejaba el espacio, se imprimía y se dejaba un espacio que se iluminaba a mano. Acabamos el recorrido en la escalera imperial que no pudo subir Germana de Foix, ya que murió antes de que finalizaran las obras del monasterio. Sus restos mortales descansan en la cripta. Historia de luces y sombras, la de San Miguel de los Reyes.